saludarlas y saludarlos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Ahora y durante esta contingencia, aprovechamos los avances tecnológicos para llegar a ustedes a través de la televisión abierta y en línea, mediante diversos espacios y plataformas de la web. Se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa o el lugar en el que estén atendiendo la contingencia y gracias a los avances tecnológicos puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas del tercer grado de la educación secundaria, como lo es Ciencias 3 con énfasis en química, y así no pierdan el ritmo del aprendizaje mientras regresan a su salón de clases. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda para su crecimiento y desarrollo personal, así como para estar listos y listas al momento de que termine la contingencia y se presente el retorno a las escuelas. Pero mientras esto ocurre, les recomendamos tener mucha, pero mucha paciencia para superar con éxito este periodo de emergencia. Tengan presente que esta es una excelente oportunidad para impulsar el trabajo colaborativo y que este les permitirá contribuir al bienestar de su familia y de las personas cercanas a ustedes. Recuerden que hay muchas ventajas en esta modalidad educativa. Por ejemplo, pueden compartir lo que aprendan con su familia de manera inmediata. Tienen tiempo para consultar otros recursos y complementar lo que han visto en la sesión. Y al mismo tiempo, cuidan lo más importante, su salud y la de su familia. Tengan paciencia y trabajen en equipo para aprovechar al máximo cada momento de aprendizaje. Acompáñenos en esta y todas las sesiones. Con antelación, preparen su lápiz y cuaderno u hoja para que puedan anotar sus reflexiones, ideas, preguntas y recuerden que todo esto deberá estar registrado en su carpeta de experiencias. Ahora, iniciemos esta nueva aventura educativa, cuyo propósito es reconocer un cambio químico a partir del cambio de propiedades de reactivos al transformarse en productos. Tomemos como punto de partida la siguiente pregunta. ¿Cómo identifico un cambio químico? Para encontrar la respuesta, deben recordar que en la vida diaria utilizan productos que se obtienen a partir de un cambio químico o reacción química. Por ejemplo, los productos de limpieza, los alimentos procesados y algunos materiales como el plástico, los metales, el vidrio y el papel. Pero para comprender mejor todo esto, las y los invitamos a ver el siguiente video en el cual se presentan diferentes experimentos que les permitirán conocer las transformaciones que se llevan a cabo en un cambio químico o reacción química. Con ello, podrán reconocer los reactivos que, al interaccionar, forman sustancias diferentes a las que nombramos como productos químicos. ¡Véanlo con mucha atención! Hola amigos, en el programa anterior identificamos algunos cambios químicos que ocurren a nuestro alrededor, algunos de ellos muy vistosos. Veamos si nosotros podemos generar un cambio químico. Para ello, tengo aquí 5 cucharadas de bicarbonato de sodio. Un gotero y un vaso de precipitados con vinagre. Agrego 5 mililitros de ácido acético o vinagre al bicarbonato que está en el vaso de precipitados. Y de inmediato reaccionan. ¿De dónde salieron las burbujas?
Cuando entran en contacto algunas sustancias, se forman otras nuevas. Con frecuencia, observamos la transformación de sustancias como resultado de una reacción química. La reacción entre el oxígeno del aire y algunas sustancias de estas frutas, llamadas fenoles, es un ejemplo de ello. Al entrar en contacto el hidrógeno con el oxígeno, si se proporciona suficiente energía, se forma agua. Pero, ¿se pueden obtener hidrógeno y oxígeno a partir del agua? Veamos cómo obtener hidrógeno y oxígeno a partir de agua. El material que necesitamos es un recipiente de vidrio, dos jeringas graduadas sin aguja, dos trozos de cable recubierto de plástico de 40 centímetros de largo con los extremos pelados, una pila de 9 volts, agua, 20 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Colocamos el agua en el cristalizador y añadimos 20 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Llenamos las jeringas con la disolución acuosa. Se introducen los extremos de los cables en cada una de las jeringas y las sumergimos en el agua. Por último, conectamos cada cable a los extremos de los polos positivo y negativo de la pila. Y esperamos. Este proceso se conoce como electrólisis. La electrólisis consiste en el rompimiento de la molécula de agua mediante una corriente eléctrica. ¿Ven la burbuja en la parte superior de cada jeringa? Esto se debe a que al descomponer las moléculas de agua usando electricidad, es posible obtener hidrógeno y oxígeno gaseosos. Con este procedimiento, los átomos de las moléculas de agua se separan y se forman iones de oxígeno y de hidrógeno. Los iones de hidrógeno forman moléculas en el polo negativo de la pila, mientras que los de oxígeno lo hacen en el polo positivo. Entonces, unas reacciones se pueden representar como una suma de sustancias y otras como separación de elementos. En algunas reacciones, al entrar en contacto dos sustancias, tenemos como resultado una sola. Las sustancias iniciales, el sodio y el cloro, se llaman reactivos. La sustancia que resulta, la sal o cloruro de sodio, se llama producto. Veamos. En el experimento que hicimos al principio del programa teníamos bicarbonato de sodio, sustancia a la cual le agregamos ácido acético contenido en el vinagre, lo que nos da como resultado burbujas. Las burbujas se forman debido a un gas, pero ¿qué clase de gas? En otras reacciones intervienen dos o más sustancias que se transforman. Son los reactivos. Los reactivos en este caso son el ácido acético o vinagre y el bicarbonato de sodio. Al entrar en contacto los reactivos, se generan una o más sustancias diferentes a las originales. Son los productos. En este caso, son acetato de sodio y dióxido de carbono, que es el gas de las burbujas. El ácido acético también se produce mediante una reacción química. Unas bacterias, conocidas como acetobacter, pueden transformar el alcohol etílico del vino en ácido acético. Con ello, se obtiene el vinagre de vino. El vinagre se emplea también para elaborar papel celofán y algunos productos de limpieza. La industria controla y utiliza diferentes reacciones químicas
para la producción de diversos materiales. ¿Cómo? Veamos la siguiente cápsula. Necesitamos para este experimento una pipeta, una cápsula de porcelana, 50 gramos de cobre y 20 mililitros de ácido nítrico. Para la obtención de nitrato de cobre, se vierte el ácido nítrico sobre el cobre. Entre los productos de esta reacción, no solo se obtiene el nitrato de cobre, sino agua y dióxido de nitrógeno gaseoso, que es muy tóxico. El nitrato de cobre se utiliza en la elaboración de tintes para el cabello. Se usa también en la decoración de objetos de metal como la plata y el cobre. Cuando se usan otros metales, se obtienen coloraciones diferentes. Por ejemplo, con el hierro se consiguen coloraciones en tonos café, en tanto que el gris se adquiere con la plata. Sorpréndete. Desde la época prehispánica, los indígenas han usado colorantes naturales. De un molusco marino llamado caracol púrpura o púrpura panza, se obtienen sustancias para teñir los hilos con los que tejen las telas. Este animal desprende una secreción incolora que luego de una reacción con el oxígeno en presencia de la luz solar, cambia a color morado intenso. De la grana cochinilla se obtiene el colorante ácido carmínico, que se usa en la industria de los cosméticos, en la industria alimentaria y en la textil. Este colorante procesado ofrece diversos colores. En la actualidad, se siguen utilizando estos colorantes, aunque en las fábricas se elaboran otros de tipo sintético. ¿Qué les parece? Gracias a las reacciones químicas, podemos elaborar muchos de los productos que usamos en casa como medicamentos, juguetes, pelotas, ropa o hasta los gises. Estos pequeños utensilios que utilizamos a diario en la escuela. En fin, sería muy larga la lista de materiales que son posibles a partir del control de reacciones químicas. Algunas reacciones químicas pueden ser peligrosas. Por ejemplo, las que producen nitratos de diversos metales, pues desprenden gases tóxicos. Y muchas otras no causan peligro alguno. De hecho, el cambio químico en la reacción entre el ácido acético del vinagre y el bicarbonato de sodio no fue peligroso. Otras reacciones ocurren en los organismos, como las reacciones bioquímicas que suceden en la germinación de una semilla, o como la transformación del almidón en azúcares sencillos que utiliza la planta en el proceso. Así que las reacciones químicas tienen muchas aplicaciones. Veamos otro ejemplo. En los laboratorios es común utilizar sustancias indicadoras para identificar la presencia de algún material, compuesto o elemento. Por ejemplo, cuando se quiere identificar la presencia del almidón, se utiliza yodo. La mancha azul, que es el cambio químico observable, indica la presencia de un producto colorido formado por yodo y almidón. La tintura de yodo también puede utilizarse para detectar almidón en otros alimentos. Pueden realizar experimentos con esta sustancia en el aula, por ejemplo, para detectar almidón en un plátano verde y uno maduro. Vaya, qué cantidad de conocimientos hay detrás de la elaboración de productos y materiales. Gracias a la transformación de los reactivos en productos, es posible la formación de nuevos materiales. En química, ¿cómo se expresan estos cambios?
Para saberlo, no se pierdan el próximo programa. En el video se mostraron ejemplos de cambios químicos que ocurren al llevar a cabo diferentes actividades experimentales, como la identificación del almidón en los alimentos. También se mencionaron los cambios químicos que ocurren en las plantas durante su crecimiento a partir de la semilla. Con base en la información que les ofreció el video, las y los invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los cambios perceptibles que se pueden observar cuando se lleva a cabo una reacción química? ¿Cuáles son los productos químicos que utilizas de manera cotidiana? ¿Y cuáles son los cuidados que debes tener al utilizar productos químicos para la conservación de la salud y el ambiente? Para ampliar esta información acerca de los cambios químicos o reacciones químicas, les sugerimos leer acerca del tema en su libro de texto o en diferentes fuentes como revistas e internet, si les es posible. Las y los invitamos a reflexionar sobre los beneficios de los productos químicos en su vida diaria y anotarlos en un breve texto, así como a guardar este documento dentro de su carpeta de experiencias para que puedan comentarlo con su maestra o maestro y sus compañeras y compañeros una vez que se presente el retorno a su salón de clases. Además, para reforzar el tema, les recomendamos la lectura La química y la cocina, de José Luis Córdoba Frunz, misma que pueden encontrar disponible en la biblioteca digital del ILCE, dentro de la colección Libro del Rincón. Hemos llegado al final, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar en el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado que cursan. Esta aventura se ha terminado, pero pronto estaremos de regreso. Por lo pronto, continúen con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto!